es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, ¿no?, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña, ¿no?, contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200,000 hectáreas de árboles, y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas, y estamos sembrando 200,000, y se están creando en el sureste tres parques de 18,000 hectáreas, reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de 1,000 hectáreas, el Parque del Jaguar. Se va a ampliar la reserva natural de Calakmul, y en la zona arqueológica de Uxmal, 2,200 hectáreas de reserva. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal, que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera, 120 millones de hectáreas? Me gustaría que estos abajo firmantes fueran allí a Puerto Aventura, a Xcaret, a Iztacalica, una empresa estadounidense que obtuvo permiso para extraer materiales de construcción, un banco de materiales de construcción a 500,000 metros del Mar Caribe. Les dieron el permiso en la época en que estaba la señora Julia Carabias, ambientalista, que era la secretaria de Medio Ambiente, para la explotación. Y todo ese material se lo llevaban a Estados Unidos para la construcción de carreteras. A ver si no hay una foto de Calica. Y ahora resulta que se rasgan las vestiduras. ¿A qué atribuye, presidente? Precisamente era mi segunda pregunta. Digo, era mi segunda pregunta. ¿A qué atribuye la actitud de estos actores y músicos en el contexto que se está dando? Sobre todo, usted lo mencionaba, el tema minero en el estado de Guerrero, pues son muy conservadores. A cielo abierto, entonces han depredado cerros y no se ha visto estas posturas. Y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se detectó del Partido Verde de contratar personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de campañas. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifís. Ahora están convocando a una marcha, creo que para el día 3 van a ir de blanco aquí. ¿Quién convoca? Un escritor que se llama Martín Moreno, que es el más leído de estos sectores de clase media. ¿Qué escribe Martín Moreno? Y vende muchísimo. Escribe todo aquello que es contrario
a los intereses del pueblo. Cuestiona al general Cárdenas, desde luego a todos los dirigentes populares, pero eso complace a ese sector. Él está convocando a esta marcha. Entonces, es todo un pensamiento muy conservador y esto antes ni siquiera se sabía. Ahora hay esta polémica que es muy importante, pues para que tengamos más capacidad de análisis, de reflexión, tengamos también más información, que no haya manipulación, porque antes pues los medios de información eran los que formaban opinión pública.